Cerca, pues, de armamento que llega de Bolivia, pero que ni siquiera en entrevista el domingo el primer ministro puede explicar de dónde llega, cómo llegan, cómo han sido trasladadas, porque claramente es una mentira, porque si estuviésemos hablando efectivamente de las famosas balas Dundum, los certificados de necropsia, los certificados médicos que nosotros hemos presentado aquí de manera exclusiva en este programa, ninguno habla de la existencia de esta bala Dundum, que una vez que ingresa al organismo se, explaya, por decirlo de alguna manera, y genera una herida mucho más grande. Se habla más bien de un tipo de bala que pertenece, en la mayoría de los casos, a el armamento conocido como AKM, que es el que utiliza la fuerza policial y los militares. ¡No mientas! ¡No mientas! Bueno, sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con destrozados los órganos internos, con daño múltiple. Es como una... como que fueran unas balas explosivas en el interior del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención, y yo quiero un llamado a los señores de la policía, a los generales, etcétera, de que no se comporten con nuestros hermanos culiaqueños de esta manera, porque no podemos permitir ese tipo de excesos, ¿no? Porque lamentablemente, como médicos, estamos evidenciando ese tipo de lesiones. Para matar al gobernador de Santa Cruz, un plan del que los ponchos rojos son operadores principales, ¿eh? Los ponchos rojos son parte de un plan para eliminar, para acabar con la vida del gobernador de Santa Cruz. Estos mismos ponchos rojos que hoy se los descubre mandando bala a Perú. Muchas cosas podríamos decir, como que el tema de la intromisión. Pero claro, ¿qué podemos esperar si Evo Morales y el señor Pedro del Castillo en Perú son operadores del socialismo del siglo XXI? Por tanto, los ponchos rojos, que seguramente siguen órdenes del MAS y de Evo Morales, ya no son más ponchos rojos en Bolivia, son paramilitares. No otra cosa se puede decir de aquellos que están transportando balas a las ciudades, al país de Perú, bueno, a las ciudades limítrofes con Bolivia.